La moto está de aquel lado. ¿Contamos hasta 10? Bueno, de 10 hacia abajo, o vamos hasta 10. Empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largó. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Ahí se van los competidores haciendo el primer recorrido de 5 kilómetros de pedestrismo para veteranos mayores libres. Y por equipo, los locales, una sola vuelta recorrido, 10 kilómetros. Roja indicando a la motocicleta que ya vienen los punteros de la competencia. Atención, así ya vienen los primeros de la competencia buscando el primer giro. Categoría mayores, recordamos que los locales hacen el ingreso al parque cerrado en el ciclismo. Ya vamos a ver el puntero de la competencia, atención. La moto indicadora anunció que ya vienen los primeros. Ahí vemos la fuerza de seguridad, a la policía. Ahí viene indicando el camino de los punteros de la competencia. Atención, tiempo de carrera, 7 minutos 40 de competencia. Ahí viene el buen juntito sobre la avenida de entrada, hacia la zona, sitio para tomar el bulevar. El puntero que ya vamos a identificar de quién se trata. Ahí viene el puntero. Primero queda, segundo, en la clasificación. Ahí vemos Kevin Jiménez, los dos muy cerca, cumpliendo primer giro. Se van en busca de otra vuelta. Cumplieron 2,5 kilómetros de pedestrismo con un tiempo de 8 minutos 15 para la primera vuelta. Ahí va el primero indicando el camino, corre por pareja. El otro chico que va segundo es individual, se han escapado los punteros. Ahí va el tercero también tomando la posición de la última vuelta de pedestrismo para ir buscando las parques cerrados bicicleta y hacer 20 kilómetros de ciclismo. Ahí lo vemos también al chico de San Gustavo que se viene aproximando. Ahí viene Aquino también ocupando el cuarto lugar de la clasificación general. Un poco más atrás lo vemos a Dieguito Tavares, que también corre en individual. Aquino corre por pareja, por equipo, cuarto lugar de la clasificación general del pedestrismo, sexto lugar para Diego Tavares en la clasificación general, cumpliendo los primeros 2,5 kilómetros que estrimo. Un poco más atrás lo vemos a Cáceres, que viene también. Dentro vienen los competidores buscando la primera vuelta. 9 minutos 20 los juveniles entran ya al parque cerrado. Los juveniles y los locales entran al parque cerrado. Ahí viene el primero, categoría juvenil. Ahí lo ven. Bien a Cáceres, que va buscando la primera vuelta, se va a la última vuelta, cumpliendo los primeros 2,5 kilómetros del pedestrismo. Ahí está el primer. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte el aplauso! Ahí está la primera dama, cumpliendo el primer giro, 2,5 kilómetros. Ahí va el primer veterano en la clasificación general, Dante Alagia. También va pasando por el lugar Adolfo Deni, nos vemos un poquito más atrás. Siguen llegando los competidores cuando vemos la moto. Indica que aquí llegan los últimos participantes a cumplir la vuelta cuando siguen pasando los juveniles. Estos son los que corren juveniles, los locales. Juveniles. Alejar la bicicleta a los juveniles, déjala. Ah, no, 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 otra vez, sí. Son grandes los chicos, son tan grandes que uno no tiene. Juveniles son estos. Atención, ahí vienen. Estos son los punteros de juveniles. El primero, ahí viene el primero. Última vuelta para él, dejando la bicicleta. Ahí se mete el puntero. Atención, no cruzarse, no cruzarse.
Ahí sigue, primera vuelta para el que va cuarto puesto en la clasificación general. Atención, no cruzarse, por favor, ¿eh? Última vuelta del pedestrismo. Última vuelta del pedestrismo. Fuerte. Martínez, fuerte. Para... Ahí va el primer. Atención, no cruzarse. Contemos las vueltas. Acá viene el juvenil, Zárate. Ahí viene, para cumplir los últimos kilómetros. Atrás de él, tiene que dejar la bicicleta y hacer pedestrismo. Atención, Tesore. Fuerte el aplauso para Tesore. Aquí está también, llegando. Últimos metros. Por acá. Del pedestrismo. Hace la misma vuelta de hoy. La misma vuelta del comienzo. Últimos dos kilómetros. Ahí se va Zárate. Tesores también está aguantando. El cuarto lugar en la clasificación general. Los juveniles ya están en la final. Ahí va Tesore también, último dos kilómetros y medio de pedestrismo, última parte de pedestrismo para los juveniles y los locales. Tenemos de carrera, bajo de la hora, ahí vemos el puntero de la competencia, ahí viene Kevin Martínez a buscar, levantando y celebrando con brazos arriba a unos 150 metros de la llegada, a un ritmo impresionante, se amaca por aquí, se amaca por allá, viene festejando el pibe, que por primera vez va a correr el duatlón, y se va a quedar con el aniversario de la linda, la bella San Gustavo. Ahí está el puntero de la competencia, 45 minutos 35, ya llegó Kevin Martínez, el triunfador, y todos los aplausos para el ganador de la competencia, Kevin Martínez, 45 minutos 35 segundos para cumplir un recorrido de tan solo 2 kilómetros y medio de pedestrismo, 10 kilómetros de ciclismo y terminando con 2 kilómetros y medio de pedestrismo. Un aplauso a todos, de elogio. Ahí viene el segundo en la clasificación general, Bruno Ramírez. El segundo en la clasificación general, Bruno Ramírez. El juvenil, ahí viene buscando últimos 80 metros para finalizar con la carrera, con 2 kilómetros de pedestrismo, 10 de ciclismo en mountain bike y últimos kilómetros de pedestrismo. Ahí está Bruno. Fuerte el aplauso, Bruno Ramírez. 47 minutos 04 del segundo clasificado a la clasificación. Y un poco más atrás viene Tesore en el cuarto lugar. Ahí está Zárate. Jonathan Zárate, 48 minutos 22. 48 minutos 22 para recorrer. Atención, no cruzarse, por favor, que viene lista. Atención, no cruzarse, por favor. Ahí viene Tesore en el cuarto lugar en la clasificación general. En juveniles. Ahí viene Juan Balcaza por el ciclismo. Atención, no cruzarse, por favor. La Conguera, ahí viene buscando los últimos 80 metros. Levantando con amba velocidad el ritmo impresionante. Una hora 14:20. Llegó, ganó. Miguel Ojeda, el ganador en posta. Con una hora 14, 30 segundos para cumplir un recorrido de 2 kilómetros y medio. La seña que se suma para la edición 129 de la linda, la bella San Gustavo, Crespo. Ganó Celia Crespo en categoría dama individual. Tenemos a Dan Taragia, que fue superado por Celia, quedando en el segundo lugar de la clasificación. Y veterano llegó Dan Taragia. ¿Con quién está el veterano, el paseño? Triunfo paseño. Kevin Martínez es el ganador en categoría juveniles. Segundo puesto para Bruno Ramírez. Tercer puesto para Jonathan Zárate. Cuarto puesto para Gonzalo Tesore. Quinto puesto para Gabriel Garnier.
Ahí están los cinco en categoría juveniles. Martínez, Ramírez, Zárate, Tesore, Garnier. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Ahí le están entregando los respectivos trofeos, las medallas. Categoría damas. A Fontanini, Silvana. Ahí está el aplauso para ella. Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Ahí está el trofeo. Ya. Saludos, besos. Gracias por participar del Duatlón de San Gustavo. Fotografías. Copa en alto, premio. Casa Juan y Denis Adolfo. Tercer puesto, Adolfo Deni. A recibir su premio. Ah, el equipo. El equipo, sí. ¿Cómo? ¿De San Gustavo? De San Gustavo, sí. Maril y Laura La Palma. Bueno, ahí está, fuerte el aplauso para las locales. Ahí está Eduardo Cáceres recibiendo su premio. Segundo premio para Dante Aragia. Recordamos los ganadores de cada categoría. Categoría mayores libres, individual. Kevin Jiménez, segundo puesto para Brian Hermosí. Tercer puesto para Nata.